¿Qué tal, chavos? ¿Qué onda, banduchis? Vamos a empezar a armar este virtual de lo que sería mi lo que sería mi computadora, y tiene este gabinete que es el Core Thermaltake Core P5 Edition. Y vamos a empezar a armar. Y bueno, vamos a trabajar quitándole primero la ventana frontal. Tienes que quitar estos tornillos para poder armarlo, obviamente, y le quitamos el plástico. Ahora sí, tenemos el gabinete. Vamos a girar un poquito. Esta es la parte de atrás, tiene una tapa en la parte de atrás. Aquí vamos a montar los discos duros y algunas cosillas. Y bien, pues, ¿qué vamos a instalarle a este gabinete? Pues vamos a instalar, oye, yo voy a quitarle este porque aquí no, a mí no me gusta ponerle el disco duro aquí enfrente, discúlpenlo. A mí me gusta ponérselos acá atrás, pero bueno, vamos a ver, hay que quitar también una barrita de estas, pero vamos a instalarle. ¿Qué es lo que tiene en este caso, mi computadora? Pues primero que nada, tiene una tarjeta madre. Aquí tenemos todas las herramientas que vamos a instalar, y nosotros necesitamos una placa base, o mejor conocer como tarjeta madre. Yo tengo una MSI, vamos a ver si está la MSI. Gigabyte. MSI 360, aquí está, mírenla. Me dice XZ. Es, si no mal me equivoco, MSI Z370, MSI Z270. Según yo era la 370. Vamos a, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, la mía. Ah, es que esta es del 1155 para un Intel, y yo la estoy buscando por un AMD. ¿Cómo buscaríamos esa placa base? Primero vamos a ver los procesadores. Ryzen, ¿sí? Ryzen, claro que sí. Placas base, debería de decirme. AMD, AM4, AM4, 151, MSI Gaming Plus, AM4, una Tomahawk. Debe ser esta, debería ser esta. Los Asus no. Híjole, nos quedó aquí mal el juego porque debe ser cualquiera de estas dos. Pero son, esta no, son para este Intel. Es que es la X370 y esta Z70, 270. Híjole, ¿qué haríamos en este caso, chavos? ¿Le instalamos una similar? Estas de abajo no. Vamos a ponerle el procesador. Yo tengo, vamos a instalarle esta que es la más parecida. Esta. Hay que poner los tornillos para poder. Es importante poner estos tornillitos porque son una parte importante para poder instalar nuestra placa base. Esta es una mid tower, o lo que puede ser una medida, tamaño mediano, ¿no? Aquí le apretamos los tornillos. Ahí está ese. Ahí está apretando ese. Vamos a apretar este. Apretamos este. Es importante siempre que todos los orificios de tu placa madre queden ajustados con un tornillo, como en este caso, para evitar que se descomponga. Bueno, ya lo tenemos. Esta es la que yo tengo. Después les enseñaré una foto, pero esta es de Intel. Yo, mi procesador es una AMD Ryzen 7. Ryzen 7, pero por alguna razón, pues vamos a manejar un Intel 7. Intel
7700, 7500. Este, vamos a ponerle este. Aquí dice que es de 4 núcleos. Vamos a ponerle este. Y va en esta partecita de aquí. Le quitamos la tapita, le quitamos el protector y montamos el chip. Una vez montado el chip, bajamos la tapita, le ponemos su palanquita y listo. Ahora que le falta instalar a este, a esta cosa, lo importante es ponerle su pasta térmica. Ahora que la vamos a poner después de la pasta térmica, su refrigeración del CPU. Yo la verdad tengo el stock, podría poner un stock, pero personalizado de agua. ¿Qué les parece si le ponemos refrigeradores de CPU? Vamos a poner ese, es importante que le pongan uno decente, y esto, las otras no me gustan a mí en lo particular mucho. La marca Rointec no la, no te la puedo recomendar, ni la Silverstone. Vamos a poner uno de estos, le quiero poner una Antec K240. Déjame ver qué otras hay. Un Thermaltake, pero no, no me gustan así. Déjame ver si hay un Corsair, si hay un Asus, creo que no, Cooler Master. Kanta, ese es el que le pienso comprar. O un EGBA, no, EGBA no. Fractal Design, NZTX, NZXT, perdón. Este, Silverstone, podría ser este. Voy a poner el que les había mostrado. Pero para no traicionar, vamos a ponerle un Capitán. Vamos a ponerle este. Este lo vamos a instalar hasta acá. Yo creo que a esa altura estaría bien. Pero ¿por qué no lo podemos instalar? Pregúntome yo. ¿Por qué? No sé si me falta algo ahí o qué onda. Pues no sé. Pero bueno, ahorita vamos a, vamos a continuar con otras piezas. Vamos a ponerle la, el almacenamiento. Yo le voy a poner híjoles, no hay buenas piezas a data, no. De hecho tengo, aquí está, mira, pero no le vamos a poner un Patriot. Yo tengo un M.2, pero no es, no hay, ni modo, el que yo tengo es un Samsung. Pero nosotros vamos a poner aquí el más semejante, Patriot Scorch. El más parecido es el, el, el Corsair. Yo tengo uno de 250 y 240. Vamos a poner este. Y este, esta pequeña piececita va en este, en este slot. Yo se lo puse aquí. Le quitamos este y ahí está puesto, lo aguchamos y listo. Ya está puesto. Le quitamos la, la, la malla. Y también tengo dos discos de estos duros de 1 tera, pero sea, estos son Seagate. Y yo que compré un Western Digital, que seguramente no va a estar aquí. Vamos a ver, está en la parte del fondo. No, no hay. Tengo uno de 1 terabyte. Y eso se los pongo. A ver, déjame dejo aquí. Ahí. Ahí está. Y aparte tengo un, uno para el render. Es de estado sólido, pero no hay del que yo uso, que también es un, es un Corsair. Vamos a ponerle que es igual de 240. Pero igual se lo pongo de manera oculta en esta parte. Entonces yo tengo mis dos discos. De hecho me falta otro, otro de estos, porque es uno para juegos, uno para, para juegos, uno para mis archivos personales y otro para el render, para los videos. Bien, una vez que ya instalamos los discos duros, vámonos. Vayan haciendo cuentas de lo que estamos instalando. Vámonos por la memoria. Vamos a instalar la memoria.
y yo tengo unas Trident Z. Vamos a ver si están aquí. La marca Adata, Corsair. Dicen que las Corsair Dominator son buenas. O las Vengeance. Vamos a ver si hay Trident. Ah, si están las Rip Jabs. Entonces tienen que ver Trident Z, que son de las mejorcitas. Aquí están. Pero las mías son de color amarillo con negro. A ver si están. Se me hace que no van a estar. No, ya me fue unas Patriot. No, no están. Le voy a poner aquellas blancas con negro, que son las que más se parecen. Esta. Estas blancas son. Pero las mías son de 3200 MHz. 4000 MHz. Se me hace muy alocada esta. 4000. 3000. Vamos a poner esta. Para que vean que soy, me estoy alocando. No, no, vamos a poner lo que generalmente tenemos. 8, no, no tengo 8, tengo 16. Voy a 3000, no, 3200. La mía es 3200, yo creo que es esta. Y vamos a poner las RAM. Instalamos la primera. Y nos falta otra. 18. Vamos a ponerle la otra de una vez. Pero estas van en paralelo, o sea, una va ahí y la otra va acá. Siempre tienen que, antes se conectaban juntas, ya en la actualidad ya no, ya tienen que llevar ese espacio. Y ahora sí, ya tenemos nuestras primeras, tenemos técnicamente esta parte. Vamos a darle otras cositas más, vamos a instalarle otras cositas más y para la próxima les enseñaré cómo es el cableado. Bien, vamos a instalarle. La verdad no sé si venga la fuente de poder que yo conseguí, que es una Seasonic, que es de las mejorcitas que hay. Silverstone. Y se me hace que no hay. No hay Thermaltec. Uy, uy, uy. Pero es como esta, es una. Este. Es muy parecida a esta Silverstone. Que le llaman modular, porque los cables se los puedes conectar tú. Sí, sí. Tiene que ser con la. No hay, no hay, no hay Seasonic. Maldición. Maldita maldición. ¿Qué hacemos? Vamos a poner esas que son las que más se parecen. No confío en las Corsair. Lemstore. EVGA, no consigo. No, no, no. Dicen que la abeja también es buena. Yo la verdad desconozco. Gigabyte, no confío. Vamos a poner. La mía es de 650, si no mal recuerdo. 550, 650 watts. Eso es muy, muy, mucho potencia. Es como esta, pero esta no es modular. Podemos ponerle esta, como que algo parecido: 300 watts, 600 watts. 800, ¿qué que sea? No es modular. Híjole, quiero ponerla modular. Modular. Muy parecida a la que tengo para que estemos armando una computadora. Lo más similar. Vamos a ponerle esta para que no digan que soy. A ver, déjame ver de esta. 750, 650. Vamos a poner esta. Esta que es la más. Este. Más parecida. Vamos a ponerle esta. Y esta va aquí. Le ponemos los tornillos para que vean cómo van los tornillos. A ver. Toc. Suck. Y suck. Así va esta fuente de poder. Y bueno, ¿qué les parece si aquí paramos este video? Y ya para la próxima les indico cómo va lo demás. Pues sale pues, yo me despido, soy Idercom. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ah, que ya me iba a decir eso, ¿verdad? Sale chavos, nos vemos hasta la próxima.